Buenos días, feliz lunes. Hoy es 2 de octubre, si no me equivoco. Y son las 6:51 de la mañana. Esta mañana no me levanté a hacer lonche. Es lunes. Dijera lo mal, lunes ni la gallina pone huevo. So, hoy no me levanté a hacer lonche para José. Porque pues, la cachetona así, porque me levantó a las 6:15 para Emily. Y Matito, ya lo cambié. Allá anda en la sala viendo su Paw Patrol. Mírenlo. Yo estaba viendo las noticias, pero... ¿Ya? Muy bien. Bájate este de aquí, mira. Mi pelo está así porque anoche me bañé esto. No me lo puse en trenza. No me acuerdo quién me dijo. Julie, hacerte el pelo mojado en trenza te hace mal. Y ya nunca me lo volví a poner en trenza. Me tocó aquí porque ayer me dolía aquí, pero creo porque tenía una coleta. Emily quiere cereal. Miren, la Emily ya está bien peinada. ¿Va que sí, Emilita? Ya me trajo su cajita de demonios. Estoy pensando en ponerle dos aquí o uno. Miren, con este moño, vamos, que es casi igual que su... ¿Me pones snack? Sí, ya te puse snack. Okay. Pon estos para atrás. Vi mi café. Ah, miren, aquí dejé todo. Pon tus shoes. Ve, agarra tus shoes de Paw Patrol. Ándale. Ya me hice el cabello porque cuando estaba peinando a Emily me estorbaba. Deja, levanto a Nani porque me tengo que ir y en una hora nos vamos a dejarla. Entonces me levanto ahí. Hola. Agarra tu suéter. Good morning. No la alcanzaron a ver porque está muy oscuro. Ponte el otro. Ok. Miren a quién tiene frío. Ya me solté el cabello para que se me ore. Y José no lo cerró anoche. Si miran que lo dejo abierto. Siempre hace eso, siempre. Dijeran por ahí, por eso no le presto mi troca. No me deja mis cosas patas como estaban. ¡La luna! Ahí está. Mira, la luna. Mamá. Miren el sol de aquel lado. Ya me enderecé mi pelo. Estaba me lo trenzó. Mucho tráfico. Mucho tráfico, sí, hay mucho tráfico. ¿Te portas bien, mamacita, o qué? Está frito, ¿verdad? Ya me enchiflaba. Yo pensé que ya no iba a querer besos cuando entrara en kinder, pero bueno, todavía sigue queriendo besos. Vamos a ver cuántos años va a pedir. Yo creo que para el segundo grado ya no va a pedir. Llegué aquí a la cantón y ahora tengo que guardar todas estas cosas. Me encanta abrir estas cortinas de la mañana. Ya no tarda, o sea, ya salió el sol, pero ya no tarda en subir más para arriba. Y luego empieza aquí todo a sol, tengo que tener mi cama. No he sacado nada para la cena, pero el día de hoy no voy a hacer ni carne, ni pollo, ni nada. Tengo ganas de papas, nomás papas en salsa verde o en salsa con queso y frijolitos. Es todo. Y voy a sacar un ribeye, pero no tengo ganas de carne ahorita, so, ni de pollo. Porque el sábado hicimos carne asada, porque el sábado peleó Canelo. Deja de desmontar. ¡Wow! ¡Tenemos varias allí! ¡Ay! Te caes. Todo para ver una pelea de Canelo. ¿Quién es Seth? Agua. ¿Qué enjoy? He has to have the tahini on the sides. The ramen, you mean? Yeah, sides. Este es el clamato que uso. Es este. Worcestershire sauce. Jugo maguey. Y lemon pepper, un limón y sal.
Creo que les paga la luz ahí, ¿no? Ahí está mejor. Tanto así. O mague. Mague. Ahí está. Lemon pepper. Todo el limón, ¿eh? Bueno, le eché limón y medio. Sal. Primero vamos a menear eso. Lo más importante. La cheve. Ya puede ser la cerveza de tu gusto, pero José prefiere Modelo. Ya sé que no se llenó porque el tarro está muy grande. Hey boy. Okay. Here, baby. I just put some more. I just put some more. ¿Qué te pica las hormigas? Y le acabo de poner más. ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? ¿Está good? What was a very exciting second round? Resendi's got some real. Fajita time del grill master Josie Mateo. And it's a practicando. You like black scary men. Why? I know, that's the point. Don't burn it now. You don't want me to burn it like you? What are we doing? What's going on today? Está peinando, Nani. Está cocinando, Nani. Está fuera. No está en tu teléfono. Nani, you got something you want to tell me? Yeah. That you're burnt like this rice. Tiempo de alitas de pollo. No, se miran good, right? Ah, sí, está bien. Yeah. Wow, sí sabe a generar. ¡Oh, la chica! Agregale eso. I grabbed it. Échale ahí, en el rice. For sure? Yep. Go, Harry. Gentle. I hate that. Ahora menéale. Make sure no hay rice en la orilla. Quítale la rice de las orillas. Oh, it's not so good. Yo, yo, yo. That's so funny. Mm, maybe not. That's ready. No, estás por cómo se ve el arroz. How did, if the water evaporated, how did the color change? Y ya está lista. La última tortilla. Okay. Salimos afuera con Joey. En serio, Teo. A ver, mírame. Ahora sí. Hacen no. Miren mi papá. Yumi. Wow. Como pudieron ver, José hizo carne asada y alitas. So, no quiero pollo, no quiero carne. Vamos a comernos más unas papas doradas en salsa con queso. Y eso lo puedo hacer a la mera hora. Así que no tengo que sacar nada. También tengo que rellenar mi vasito, mi termo del agua. Para tomar mi agua del día. So, yes. Por ahora, creo que esta es la de Emily. Así que vamos a sacar todo esto de aquí. Estos son calcetines solteros. Digo solteros porque no tienen pareja. Pero los dejo aquí porque de repente salen. Y aquí vengo y encuentro al compañero. Y Mateo anda afuera. Ah.
Usted no guarda el trazador, déjalo, cierra. No lo voy a guardar, no lo voy a cerrar. Está wet. Está wet. Sí, está wet. ¿Te vas a meter? Yo, Mateo. Mateo quería macaroni con queso. ¿Qué agarró? Creo que agarró harina. Yo estoy hirviendo agua porque me voy a hacer unos huevos hervidos. Voy a echar 4, 2 para mí y 2 para Mateo. Aunque él está comiendo macaroni con queso, igual me va a robar mis huevos. Tengo que hacer algo con este pelo. Está buena. Ya piqué la sandía. Ya me comí bastante, Matito y yo. Y ya voy a guardar. Estos huevos para mí ya están. Vamos a tirar esta agua. Y lo que voy a pelar, y me lo voy a poner con un poco de sal. Y eso es mi desayuno. Miren, así me voy a comer mis huevos con sal y pimienta. Ya terminé de limpiar todo, ya barrí, pero como pueden ver aquí, tiré pinol, porque ahorita voy a trapear. Y ahorita me voy a planchar el pelo, pensé que no me voy a planchar, pero sí me lo voy a planchar. Pero me lo voy a planchar y luego me lo voy a ondular. So. Oficialmente, caja limpia. Prendí el abanico ese. Alguien me preguntó dónde lo agarramos, es de Walmart. Y ahora sí voy a poner el Fur Breeze para que vuelva. Mateo está regando su. De ese que es de Walmart, antes que me pregunten. ¡Mateo! Oh, sí, dice Mateo. Sí. Porque mi. No está en casa. Está en mi casa. Oh, ok. Le puse a Mateo porque Emily también tiene uno. Y no quiero que uno se le pierda y uno lo encuentre y diga, es mío. Yo no voy a saber de quién es de quién. So, atrás tiene el nombre de cada quien. Y ahorita voy a cerrar esas cortinas. Voy a prender mi lámpara. Matito quiere chicken nuggets. ¿Qué es lo que le voy a hacer ahorita? Creo que también voy a hacer unos. Ya casi ni. Ah, ya ocupo la laira, la larguita. Porque ya está hasta abajo los de estos. ¿Yami? Sí. Miren, ya tendí mi cama y ya voy a aspirar. Por eso tengo la aspiradora. Él ahí está ahí jugando y yo estoy doblando esta ropa de aquí que ya casi acabo, más que me hice pato. Andaba haciendo unas cosas en la compu y me metí a ver TikTok. Y me entretuvo un buen de rato. Por cierto, síganme en TikTok si no lo han hecho. 1:20, listo. Ahora sí, vámonos a plancharnos este pelo. Porque ahorita como las 2:30 pienso irme para que Mateo se eche su siesta. Él ahorita está jugando. No le quiero hacer tanto escándalo porque si le hago, lo deja de jugar. So, me lo iba a ondular, pero así que siempre no. Así que voy a guardar todo esto. Bueno, primero lo voy a descongelar, desconectar para que se enfríe antes de guardarlo. En realidad sí me lo iba a ondular, pero dije doble quemadura, como que no. Así que así se quedó mi cabello. Otra vez para estar lacio. Que para mí así es más fácil de manejar. Me lo puedo poner en una coleta, se va a ver bien. Puedo hacer todo con él y va a estar hey, ok, va a estar genial. Como el día de hoy les dije que voy a hacer papas en salsa con queso, eso no tarda absolutamente nada. Salen a la escuela, lo hago
y hago las tortillas de harina y listo. Esto tarda media hora a una hora probablemente máximo. Son las 1:48, tengo como una hora antes de irme por Emily, así que me voy a descansar aquí un rato, no tengo nada que hacer por primera vez en un lunes. Y es porque todo lo acabé el domingo, todo lo hice anoche. Entonces este día nomás tenía que lavar y doblar dos máquinas y ya las hice, ya las guardé y estoy actualizada. Ahora lo que voy a hacer es a ver qué TikTok se me ocurre. Miren, me voy a hacer una quesadilla. Hemos llegado aquí a la fila de la escuela La Cachetona y Mateito ya no tarda. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Bien. Amárrate, por favor. ¿Te comiste todo tu lonche? Sí. Muy bien. Ya tenemos a La Cachetes. Ahorita voy a llegar y les voy a hacer un espagueti rojo, que no creo que ellos quieran pasta, papas en salsa. Entonces les voy a hacer un espagueti en rojo, pero sin carne molida. No les gusta la carne. Les gusta la pura pasta con la salsa de tomate y queso. 3:35 y ya estoy hirviendo agua para la pasta, el espagueti. Mateo creo que se volvió a dormir, si no me equivoco. No, anda bien relajado. Emily está aquí en la sala, también en el comedor, comiendo chips. En serio, Emily, lo que sí voy a hacer son pelar las papas. De una vez la voy a adelantar y voy a pelar estas papas, cortarlas y dejarlas en agua remojando con hielo para cuando las dores estén crujientes. Sí, hasta el agua, miren. Así. Ahorita solo se va a ir cociendo y mientras se va cociendo se va sumiendo todo hasta abajo. Tengo para colarlo, pero no quiero ensuciar más trastes de lo necesario. Ahí quedó. Y ahora voy a echar esta pasta. A ver si no me mancho. Yo no quiero. ¿No quieres chip? Mañana. Ok. Un tantito más. Ahí déjame, papita, vamos a cortar. Me voy, espérame. Ahí está listo el espagueti, bien rápido. Una vez voy a pelar y cortar estas papas. Y las voy a dejar aquí en agua para dejarlas listas. Pero ahorita cuando regrese con Nani, nomás las doro, le agrego salsa, un poco de queso, frijolitos. Yo estoy harta de carne, soy sincera, y de filetes. Ya comimos, apenas comimos tilapias y camarones. Y yo pensé que se habían acabado todos los camarones, pero ahí todavía hay. Probablemente mañana haga camarones a la diabla con arroz blanco para la cena. Papas en hielo, check. Con las 4:06 y ya nos vamos por Nani. ¡Mateo! ¡Emily! ¡Hola! Mateito, vámonos. Hombre, tú tienes la tele muy recio. Muy lao. ¿Cómo se dice? Muy alta. Digo, me puse un de este. ¡Me quito! Tienes que tenerlo 8, ya te dije. ¡Emanuel! ¿Qué? ¡No! ¡Amane! ¡Vámonos! ¡Ándale! Manuel siempre hace lo mismo, siempre recorre para allá. Manuel, lo voy a mirar un día de estos. Ándale, subirte vos. Harry, uno, dos, vámonos. Una de dos cosas, va a llover. Oh, se está convirtiendo en otoño. ¡Banani! Aunque otoño ya empezó. Pero igual. Ya, está bajando las temperaturas. Oh. Y ahí viene Nani, miren. ¡Ay, loca! Mateo's laughing at you.
aquí está el espagueti. Aquí. I want it. I want it. My boy. I can't wait. Yeah. Saca el pan. Parmesan. Oh. ¿Te tienes el pan? ¿Quieres Ven. Spaghetti. Yummy spaghetti. ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. ¿En serio, Emma? Muy bien. Ok. Chancho, vas a ser mugrero. Ya, Matito, ya. My snowboard. Así era. Okay. Es que el tuyo está muy grande. Déjate la curva. Sí. Ok. Y luego, sí. Tienes que hacer el scoop. Muy bien. Ya los tengo entretenidos cenando. Y nos queda, bueno, pre-cena, cena. Que ellos hacen eso, yo voy a empezar a cocer los chiles. Cuatro chiles y tres tomates. Debido al mismo sistema frontal que va a estar generando condiciones severas, pero bueno, después de la tormenta ya sabemos que llega la calma. Oh, por eso el clima está así. Viene la tormenta. El sartén ya tiene rato calentándose. Dejamos con la cebolla primero y después el ajo. Creo que voy a necesitar un sartén más grande para estas papas. Bueno, probablemente no. Vamos a ver si se pueden dorar o que no. Creo, pero bueno, vamos a calarle. Esas papas ya están precocidas. Vamos a agregarle otra salsa. Le eché cilantro y se hizo demasiada verde. Ya las papas están listas. Ya sé que a mí no me miran, pero les voy a decir. Pueden usar queso Oaxaca, te recomiendo queso Oaxaca de la carnicería donde está la leche. Pero yo no tengo, así que voy a usar este que es mozzarella. Y que voy a enseñar. Well, les voy a enseñar. Es que siento que no me miran. Obviamente porque es string cheese, es queso de así como un palito. Solo agregas, lo tapas y es todo. Lo tapas y ahí lo dejas. Ya conoces todo el queso derretido y así pues ya lo conoces. ¿Qué tienen? ¡Me asustan! ¡Ay, Dios mío! Aquí no estén corriendo. A correr afuera. Pero bueno, es todo. Y estas papas están riquísimas acompañadas con unos frijolitos que ya estoy hirviendo y con unas tortillas de harina que ya está. Miren nomás. Miren nomás. ¡Bájate de ahí! ¡Bájate! José no metió la... ¡Ay, deja! No tiene que meter porque no hace caso. ¡Bájate! No, que no. Ya lo metí. Este pelo mío. Ahorita lo manda a meter a José que se va a salir tarde. Se va a salir tarde para sentarme un rato. Ya como que los niños ya comieron. Ya más seríamos yo y José y los niños solamente se comen unos tacos de frijoles. Ah, pero... Ya... En el que se atenta contra el proceso de libremente manifestada por el cuerpo. Ya no vas a comer bolis. ¿Más comida? Ya comiste comida. ¿Tú quieres algo para lo que usted me termina de hacer? Eso no se hace. Eso es comer de blanquear nomás. No.
ya comiste sandía, ya te echaste un bolí, ya te echaste su yugo, ya para. 1.54, ya llegó José. Apenas me iba a sentar. José salió por fuera a ver a Mateo. You have Teo. Ay, nani. Nani, nani, wait. Oh, nani. Thank you, nani. It's all blurry. Y nadie que me trajera mi cámara. Ya vente para allá. Son las 6:50. Why? Because I have to grease the valves for it to sound smooth. José está afuera. Está amarrando la de esa, la carpa. Porque ahí vienen unos fuertes vientos. Ya terminamos de cenar. Los niños, cada quien está en su cuarto. Miren, y estoy viendo la Rosa Guadalupe. Nada más que la tengo en silencio y ya estoy relajada aquí. Iba a editar, pero estoy descansando. Pero ahorita que se acabe la Rosa Guadalupe, si José no quiere ver una película, me voy a ir a Hulu a ver Keeping Up with the Kardashians. Porque me fascina el drama de ella, so. Yeah.